Hola, mi nombre es Maximiliano, tengo 21 años, soy de Argentina, soy estudiante en turismo e idiomas. Los idiomas son una parte muy importante de mi vida, ya que desde pequeño los he estado aprendiendo y he podido descubrir que son parte de mi identidad, parte de la identidad de todos los pueblos y a su vez una forma de poder comunicarse con las personas y poder llegar a ellas y que ellas te vean de una forma distinta de la que te verían. Si uno le habla en una lengua común, tal vez. I'm also a polyglot. That means that I speak a couple of languages fluently. The first language I learned was English. I started when I was very young at school. Then I took private classes, and when I was 17, I went to the United States, to Ohio, to a small city, where I became, well, an exchange student, and I learned about their way of living and their culture. It was really good. Entonces, como eu estaba diciendo, eu falo algunas otras lenguas, una de ellas es portugués. Yo aprendí portugués cuando era pequeño. Mi avó fue una misionaria en África. Entonces, cuando ella estaba aquí en Argentina, yo quería aprender portugués y hablar con ella. Entonces, ella me enseñó. También hablo catalán. Vaig aprendre a català l'estiu passat perquè vaig pensar que, com ja sabia algunes llengües latines, no seria tan complicat aprendre una altra llengua d'aquestes característiques. Aleshores, vaig començar a fer algunes trobades amb una dona de Barcelona i així és com vaig aprendre català. Jo, anche parlo un po' d'italiano, ma io credo che non sono molto buono. Quest'anno sto facendo il secondo anno dal corso di italiano, mi piace molto, credo che è una lingua molto bella per ascoltare, ma sì, ma devo parlare piano, devo ascoltare molto e devo pensare molto quando parlo con un'altra persona per capire. Y también hablo un poco de árabe, un poco de alemán y un poco de noruego, pero no me atrevo a ridiculizarme en un video que va a haber mucha gente, así que solamente los nombro y digo que sí, que los estoy aprendiendo, pero en este momento no tengo ninguna clase de fluidez.